los días más importantes para un militar es en el que obtiene su primer grado al escalafón como oficial o suboficial de su Fuerza Aérea Colombiana. Los invito a que me acompañen a ver cómo alféreces y distinguidos de las escuelas de formación de su Fuerza Aérea Colombiana se preparan para su ceremonia militar de ascenso. Solo aquí, en A Volar. La Escuela de Suboficiales tiene la misión de formar integralmente en los ámbitos académico y militar al futuro suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana. En ese sentido, a través de sus 8 tecnologías acreditadas en alta calidad de educación superior y con la formación militar integral enfocada en los principios y valores de la Fuerza Aérea Colombiana, enfatizando en la mística, en la disciplina, en la cortesía militar, que son la esencia de todos los militares, entregamos el día de hoy al pueblo colombiano 157 aerotécnicos formados, entrenados y preparados para servir y cumplir la misión constitucional encomendada. El curso 93 de oficiales está conformado por 99 alféreces, 80 hombres y 9 mujeres, personal idóneo en cada una de las aplicaciones que le hemos establecido en la Escuela Militar de Aviación. Un alférez y cadete está formado de acuerdo al modelo de formación estrella de nuestra Escuela Militar de Aviación, el cual tiene 5 ejes. En el primero, en la eje de la dimensión del ser humano, formamos los principios, valores y virtudes de cada uno de ellos. En el militar formamos la disciplina, la coherencia y la integridad que refleja cada uno de ellos en su proceso de formación. En la fase profesional se forman en los 4 programas que tiene la Escuela Militar de Aviación actualmente. En hombres y mujeres del aire se especializan en los cuerpos de vuelo, seguridad y defensa de bases y logística aeronáutica. Y en la formación físico-atlética realizan sus actividades deportivas donde tienen participaciones nacionales e internacionales. El proceso de instrucción es, digamos que en algunos aspectos es muy corto, dura solamente 8 semanas. En esas 8 semanas nosotros, o los instructores de la Escuela Suboficiales, tratamos de inculcar o de convertir a un civil que viene a nuestras instalaciones a convertirlo en un militar. Pues lo primero que empezamos a hacer es fortaleciendo su cuerpo, haciendo entrenamiento físico, haciendo ejercicios musculares, haciendo ejercicios atléticos, trote, todo lo que tiene que ver con los ejercicios cardiovasculares. El curso número 93 de oficiales del cuerpo administrativo está integrado por 49 profesionales de diferentes áreas como la arquitectura, los abogados, medicina, administradores de empresas, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, civiles, de diferentes universidades del país que hoy culmina su formación como militares en la Escuela Militar de Aviación. Pasaron por un proceso con una instrucción básica militar donde aprendieron toda la cortesía militar y los grados y distintivos de la Fuerza Aérea Colombiana y las Fuerzas Militares, el conocimiento del armamento, el orden cerrado y el orden abierto. Igualmente, tuvieron un aprendizaje con los cadetes del curso regular. Básicamente, en esas 8 semanas ellos ven en materias netamente militares como son orden cerrado, cortesía militar, grados y distintivos, entrenamiento físico, todo lo que tiene que ver con doctrina, conocimiento de las fuerzas, todo lo que tiene que conocer un alumno de primer año o una persona, un ser humano que ingresa a la vida militar para convertirse en militar. La Escuela Militar de Aviación le entrega 89 subtenientes formados en principios y valores, y lo más importante, este año con la implementación del Plan Ajax, entregamos en los 3 cuerpos, en el cuerpo de vuelo, pilotos militares, navegantes, personal de inteligencia aérea y personal de aeronaves remotamente tripuladas. En el cuerpo de seguridad y defensa de bases, entregamos personal de inteligencia terrestre y personal de seguridad y defensa de bases preparados con cursos de combate. Y al cuerpo de la logística aeronáutica le entregamos personal entrenado y capacitado en logística internacional con la IAFA y adicional logística de los servicios y mantenimiento aeronáutico, el curso el cual lo realizaron en la Escuela Militar de Aviación. Los suboficiales que ingresan el día de hoy al escalafón son alumnos o son jóvenes de todo el territorio nacional que fueron educados o fueron formados bajo los principios, valores de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Por eso son
personas y van a ser suboficiales que siempre van a estar al servicio de una nación. La Escuela Militar de Aviación entrega hoy 49 oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana para ser desplegados a las diferentes unidades de la institución para apoyar las labores administrativas y asimismo servir al país. Como comandante del escuadrón me siento realmente orgulloso de estos 89 subtenientes. Para mí es un honor haberlos dirigido en toda la época de la Escuela Militar de Aviación. A los aerotécnicos que se escalafonan el día de hoy, mi mensaje como comandante es que pongan en práctica todos los principios y valores que se inculcaron, cada aprendizaje, cada día en la academia y en la formación militar, para que a través de su trabajo con integridad permitan el cumplimiento de la misión institucional. En las escuelas de formación, la dedicación y esfuerzo son factores determinantes para alcanzar las metas que cada uno de los cadetes y alumnos se propone. Ejemplo de ello son los jóvenes a quienes se les otorga el primer puesto del curso por su excelente desempeño académico, militar y personal. Mi sueño de ser piloto militar inició desde muy niño cuando mis padres inculcaron en mí primero el servicio hacia los demás, poder servir a las personas. La experiencia durante estos últimos 4 años en la Escuela Militar de Aviación ha sido realmente una experiencia única. Tener en cuenta la disciplina, la formación militar, la formación académica, juntar todo eso en una sola persona, poder cumplir con los requerimientos que exige el proceso de formación en la Escuela Militar de Aviación es bastante difícil, pero con sacrificio, con disciplina y con entereza de carácter uno puede llegar a adquirir grandes reconocimientos durante todo el proceso. Estoy muy orgulloso porque a pesar del lugar donde nací, por la guerra y muchas complicaciones, pensé que nunca iba a poder entrar. Y en este momento estoy diciendo que lo logré. Gracias a Dios me siento muy orgulloso porque estoy haciendo sentir muy orgulloso a mi padre, que aunque no está acá en estos momentos, que está en el cielo, que desde que estaba muy pequeño murió. Pero yo sé que si él estuviera aquí estaría muy orgulloso de mí. Para mí mi familia ha sido el motor principal durante estos 4 años en mi carrera. Cada vez que obtenía algún logro o algún reconocimiento, lo primero que hacía, lo que más feliz me ponía era poderles comunicar esto. Que al principio fue duro, pues, adaptarse uno a la vida militar, pues, digamos levantarse temprano, acostarse tarde, era algo que uno no hacía. Pero fue difícil a veces adaptarse a eso. Con la ayuda de Dios pude salir adelante y pude seguir. Uno a veces pensaba en, digamos, querer ya no seguir más, pedir la baja. Pero ese esfuerzo, ese apoyo, el orgullo, eso fue lo que me sacó adelante. Cuando yo les comuniqué la noticia a mis padres, mi mamá y mi papá realmente se sintieron muy emocionados al saber que podrían venir a la ceremonia. Realmente lo que más me da alegría es poder saber que ellos se sienten orgullosos con lo que yo he hecho y he realizado. Algo muy significativo que me llevo es las amistades, porque más que unos amigos ya se convierten en familia. Ahora que voy a ser suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana, la verdad espero muchas cosas buenas. Espero contribuir mucho a la Fuerza Aérea con mi conocimiento, con mis ganas de hacer las cosas bien. Luego de obtener los conocimientos necesarios en cada una de sus áreas profesionales, los jóvenes militares a través de sus especialidades y desde su quehacer aportarán a la seguridad, libertad y desarrollo del país. A escasos días de graduarme de la Escuela Militar de Aviación es bastante emocionante. Es gratificante poder cumplir ese sacrificio, esa meta, ese desafío. Poco a poco uno va creciendo, va siendo cadete de primer año, segundo año, tercer año y ahora ya estoy en el final del último año. Durante los meses de instrucción básica militar tuvimos la oportunidad de aprender acerca de nuestra institución, de los valores institucionales, de la integridad que tiene un militar, cómo es la adaptación
que fue un poco compleja al comienzo, desde la vida civil, en donde teníamos que realizar ejercicios de reaccionar, como lo es a través de la diana, en corto tiempo estar en escenarios diferentes, adicionalmente hacer actividades como el entrenamiento físico, en el cual debemos tener un adecuado estado de salud, dando vuelta a la base, cantando himnos que nos generan resistencia pulmonar, mejoran nuestro acondicionamiento físico. En la parte militar puedo decir que le enseñan a uno ser bastante fuerte, psicológica y mentalmente. En la parte académica también es un ciclo bastante importante porque primero pues le enseña a uno cuáles son las metas de uno y hasta dónde uno puede y es capaz de llegar. Durante mi proceso de formación acá en la escuela, digamos que afortunadamente gracias a Dios he tenido algunos reconocimientos. En primer año obtuve el primer puesto general de mi curso, para eso me otorgó la medalla de Capitán José Edmundo Sandoval. También el primer puesto militar en ese mismo año. Posteriormente continué ocupando el primer puesto general de mi curso el segundo y tercer año. Y en tercer año ocupé el primer puesto en mi curso primario de vuelo, en T-41. Y ahorita, este último año, digamos que culmino mi proceso de formación como siendo el primer puesto académico de mi curso y el segundo puesto general de mi curso. En estos dos años de formación adquirí diferentes experiencias en el que pude obtener diferentes vivencias acerca de la escuela. Me formé militarmente, académicamente. Hubo días buenos, días malos, días en los que anhelaba estar cerca a mi familia y pues por razones no podía tenerla. Me sentía feliz cuando mi mamá me llamaba y me decía que estaba orgullosa de mí. Eso me llenaba de ánimo para afrontar cada obstáculo que se cruzaba en mi camino. Año a año me enfrenté a problemas, a retos y a dificultades que solo podía resolver yo solo acá adentro, porque aquí adentro no hay familia, uno no tiene pues la misma gente con la que contaba afuera. Entonces uno aprende a saber las capacidades, los límites a los que puede llegar, aprender demasiadas cosas útiles para toda la vida y pues para servir al país. La estadía acá durante esos 4 años de proceso de formación en la escuela son un poco exigentes, son bastante exigentes, teniendo en cuenta de todas las actividades que uno realiza acá en la parte académica, militar y deportiva también. Entonces, digamos que es un proceso de aprendizaje bastante enriquecedor porque uno aprende a hacer diferentes cosas y a responder por las distintas labores y responsabilidades que uno tiene acá dentro de la escuela. Me siento muy afortunado de ser de las personas que pudimos graduarnos de la Escuela Militar de Aviación con una especialidad, ya sabiendo cómo desempeñarnos en la Fuerza Aérea Colombiana. De acuerdo al plan Ajax que se está desarrollando, logramos egresarnos de la escuela con nuestra especialidad ya definida, en nuestro caso del cuerpo de vuelo y de pilotos. Es emocionante saber que vamos a salir a servir de una vez, de un momento inmediato, desplegarnos en todo el territorio nacional y ayudar en cada uno de los rincones. Yo como piloto estoy muy emocionado y ya casi alcanzaré ese anhelo de poder volar operativamente en todo el territorio. Me siento muy afortunado. Me dieron la oportunidad de hacer el curso de seguridad y defensa de bases aéreas y el curso de contraguerrilla. Para mí fue una experiencia bastante grata y muy significativa en mi vida porque aprendí y conocí mucho de mi especialidad. Nos dieron a conocer como que hasta dónde nuestro cuerpo puede ser capaz de soportar, como psicológica, física y mentalmente. También nos enseñaron mucho la parte de planeamiento, cómo uno debe recibir la misión, cómo debe uno acatarla y cómo debe uno guiar a las tropas que tiene o a los demás para poder cumplir como tal esa misión a cabalidad. Fue algo muy gratificante ser parte del grupo de manejos especiales Halcones Dorados, ser la única mujer, ya que esto me permitió pues adquirir diferentes experiencias, mostrar que las mujeres también podemos, que tenemos las mismas capacidades de los hombres. Y el día de hoy tengo la oportunidad de hacer parte de la escolta, estaré en el estandarte de la bandera de guerra. Puedo decir que el trato que le dan a los hombres a las mujeres es igual,
En mi especialidad claramente hay pocas mujeres, pero siendo pocas o no, hemos demostrado que tenemos también la capacidad para lograr y sacar adelante esto. El cargo de brigadier mayor, digamos que es la figura más representativa dentro del proceso de formación de los 4 años de la escuela. Lo he asumido de una manera muy responsable. Afortunadamente, gracias a mis compañeros, hemos hecho un buen trabajo, porque no es solo el trabajo del cargo del brigadier mayor, sino es esa responsabilidad de liderar y dirigir y mantener la disciplina en el grupo cadetes, cumplir con el horario del régimen interno, con la disciplina de los cadetes y la exigencia. Y pues también es una figura que los cadetes van siguiendo y viendo como ejemplo. Me siento muy feliz al ver que puedo cumplir mis sueños, el saber que estoy en una excelente institución en donde voy a poder ejercer mi profesión como médico, donde voy a poder reaccionar en una aeronave y salvar vidas a nivel nacional, en donde puedo brindar ayuda de calidad a las personas que realmente lo necesitan. Como aerotécnico de la Fuerza Aérea Colombiana, quiero seguir siendo el orgullo de mi familia, quiero trabajar, esforzarme día a día para lograr todo lo que me propongo, adquirir nuevas experiencias, conocimientos en mi especialidad, que es mantenimiento aeronáutico, poder llegar a volar y así ser una de las mejores suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Tradicionalmente, las ceremonias militares de ascenso son engalanadas con revistas aéreas, una forma de darle la bienvenida a los nuevos oficiales de su Fuerza Aérea Colombiana. Vamos a engalanar la ceremonia de ascenso del curso número 93 de oficiales con la escuadrilla Calima. Vamos a participar 8 aviones. Para este evento la escuadrilla se prepara primero haciendo un mat briefing, donde nosotros lo que hacemos es nos reunimos y tocamos todos los temas de seguridad y operacionales que vamos a utilizar durante este vuelo en formación. Despegamos y nos reunimos sobre la estación, las 8 aeronaves. Posterior a eso, estamos en coordinación con la tribuna, que digamos que es una persona que está en la ceremonia y nos va diciendo los puntos de la ceremonia para pasar a engalanar la ceremonia del curso número 93. Además de esto, el escuadrón T-90, esta revista se va a hacer en conjunto con el escuadrón estratégico de la Fuerza Aérea, el escuadrón CAFIR. Para cerrar este evento, la escuadrilla Calima tiene preparada una formación especial que es la Flor de Lis. Esta Flor de Lis lo que significa es ya el cierre de la ceremonia y una bienvenida a estos nuevos oficiales que hacen parte de esta gloriosa Fuerza Aérea Colombiana. Llegó el día por el que alféreces y distinguidos han esperado y soñado varios años. En esta ocasión, la celebración se realizó en medio de una pandemia, por lo cual fue necesario acatar todas las medidas de prevención. Sin embargo, la majestuosidad de la marcialidad militar fue la protagonista de la imponente ceremonia que enalteció el logro de los jóvenes militares y que enorgulleció a las familias de los nuevos oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Ustedes que hoy asumen un nuevo reto en sus carreras, que empiezan el camino del oficial, que acaban de recibir sus alas, tienen el reto de volar alto, mirar lejos. Es para tener la capacidad de aspirar al futuro, de innovar en la visión de futuro, de buscar todos los días nuevas destrezas y nuevas capacidades. Hoy es un día especial para ustedes y como su presidente vengo a exaltarlos y a exaltar a sus familias, que como lo dice claramente en su escudo insignia, así se llega a las estrellas. Hoy nuestro país los honra con un grado, con un reconocimiento único, para avanzar en la carrera y para culminarla. Y que todos nos sintamos orgullosos
de ustedes. Que esta escuela de formación y que este día emblemático quede siempre en sus conciencias. ¡Que viva la Fuerza Aérea Colombiana! Bueno, primero el agradecimiento como oficial de la Fuerza Aérea Guatemalteca y de mi familia, presenciar acto tan solemne en la graduación de la promoción 93. Fueron 4 años arduos, pero de mucha satisfacción. Sé que tengo un hijo que pertenece a la Fuerza Aérea de Colombia, al servicio de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Mi hijo se despide de Colombia, pero sé que su corazón se queda aquí. Me siento muy feliz porque mi hijo hoy se está graduando. Pues espero que sea un suboficial, que sea para bien de nuestro país. Cuando uno ve que un hijo se va a hacer algo bueno, entonces uno ese vacío y ese dolor que ellos dejan, uno lo llena con la esperanza de ese triunfo de hoy. Que me siento muy feliz por este logro que ha tenido, que hoy me siento que yo también soy la que me estoy graduando. Muchísima emoción, muchísima alegría, siempre he mantenido muy orgullosa de él porque lo ha dado todo. Le pidió a Dios con muchísima fe y con mucha gana ser piloto militar a su servicio, que le fuera muy bien en la carrera y es un logro que él vio materializado. Siempre he sabido el potencial que tiene mi hermano, nunca lo he dudado, nunca. La verdad, lo que yo hice cada que recibía un premio, además, lo único que hacía era llorar, porque se me venían las lágrimas de la emoción, de la alegría, y para la Fuerza Aérea, que su carrera vaya de la mano de Dios. Hija, nos sentimos muy orgullosos. Eso es un orgullo, una felicidad y una bendición de Dios muy grande. Igual, felicidad y mil bendiciones en este nuevo paso, ¿no? Fue una supervivencia. Siempre lo vio de pronto, por momentos vio la situación muy difícil, pero independientemente de eso, de pronto el mismo amor con el que hacía las cosas superó y salió adelante con todo. Nos llamó a darnos esa noticia que había obtenido el primer puesto. Fue una alegría muy grande y ante todo darle gracias a Dios porque es un logro con la mano de nuestro Señor Dios. Y un sentimiento inexplicable, una alegría, una sensación de verle ya un logro más a mi hijo. Una alegría infinita el saber que mi hijo ha podido terminar este gran logro, este meta que se propuso, mucho respeto por la carrera, por la institución y éxitos en su carrera. Estamos celebrando dos ceremonias muy importantes para la Fuerza Aérea Colombiana y para el país. Estamos graduando jóvenes subtenientes, algunos de ellos pilotos, y hoy estamos graduando jóvenes suboficiales de diferentes especialidades. Todos ellos entran a formar parte de esta gran institución de su Fuerza Aérea Colombiana. Y a partir de hoy empiezan una nueva vida al servicio de ustedes, de los colombianos, una vida al servicio de la patria. Hoy recibieron de manos del comandante de la Fuerza Aérea Colombiana y hace unos días de manos del presidente de la República un pabellón nacional, una bandera de guerra a la que ellos juraron defender si es necesario hasta perder su propia vida. Quiero decirles a los colombianos que este gran esfuerzo que hace la institución todos los años graduando profesionales del aire es precisamente para garantizar a los colombianos la defensa de la soberanía,
la integridad del territorio nacional, pero particularmente para garantizarle su tranquilidad, su seguridad. Me siento muy orgulloso, muy honrado de ser el comandante de la fuerza y entregarles a todos ustedes este tesoro tan preciado de tantas familias colombianas, sus hijos, que hoy los ponen al servicio de ustedes los colombianos. Gracias a Dios, a mi familia, a todas las personas que me han apoyado. Gracias a las personas que contribuyeron en mi formación como militar. Gracias a mi familia y a mi Fuerza Aérea por permitirme cumplir mis sueños. Le agradezco a mi madre. Agradezco a Dios y a mi familia por apoyarme en este proceso. Gracias a Dios, a mi familia y a mi comandante de escuadrón. Quiero dar las gracias a Dios y a mi familia por nunca desistir en este sueño. Y ahora como suboficial, servirle a mi país. Soy oficial de la Especialidad de Seguridad y Defensa de Bases y estoy lista para servir a mi país. Gracias a mi Fuerza Aérea Colombiana por permitir convertirme el día de hoy en una suboficial. Me convertí en oficial de su Fuerza Aérea Colombiana. Ahora como oficial y piloto militar de su Fuerza Aérea Colombiana, estoy listo para servir a todos los colombianos. Ahora estoy lista para servir a Colombia como médico militar de su Fuerza Aérea Colombiana. Colombia, estoy listo para servirles como oficial y piloto de su Fuerza Aérea Colombiana. De esta manera, alféreces y alumnos inician su vida como oficiales y suboficiales de su Fuerza Aérea Colombiana. Les deseamos miles de éxitos en esta nueva etapa. No olviden seguir nuestra página web y conectarse a nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Fuerza Aérea Colombiana, así se va a las estrellas.